Es Alejandra Costa, trabajo para la CNIC en el área de investigación y desarrollo. En esta oportunidad, lo que quiero mostrar es básicamente una capacidad que existe en el mundo de BGP que se llama AdPath. Ya incluso tiene unos años el RFC, que ya lo voy a mostrar. Esta data de julio del año 2016. Estamos en marzo del 2021. Básicamente, ¿de qué trata este documento? Aquí ya lo tengo en la pantalla. Podemos ver primero el nombre, ¿no? Se llama Advertisement of Multiple Path in BGP. ¿Ok? Aquí están los autores. Un saludo al señor Álvaro Retana, quien es latinoamericano, una persona de Costa Rica. Y bueno, es coautor de este documento. Lógicamente, este documento viene a atacar unos problemas. De hecho, en este documento, en LinkedIn, Dipankar Chong, él dice varias cosas que son muy importantes, dice hasta unos problemas que pueden ocurrir y que existen, ¿no? Cuando no utilizamos AdPath. Habla, por ejemplo, de Optimal BGP Routing Cannot Be Done, no puede ser realizado un óptimo enrutamiento en BGP, obviamente con sus pros y sus contras. No posibilidad de fast reroute, SP se pudiese complicar un poco, ya vamos a ver unas cositas al respecto. Esto es equal cost multipath. Entonces, bueno, son cosas que es importante tenerlas en cuenta porque en algún momento las podemos necesitar. Porque yo hago referencia a este documento, básicamente en él mencionan un comportamiento de BGP que todos conocemos, que es el siguiente, ¿no? Un enrutador que hable BGP está diseñado para anunciar a sus vecinos el mejor camino hacia un prefijo, ¿ok? Escuchen, está diseñado para realizar el anuncio del mejor camino hacia un destino. Es decir, si un enrutador conoce cinco maneras de llegar a un destino, él a sus vecinos nada más le va a decir uno solo. Por eso, el señor más adelante menciona como resultado: Only one next hop is sent, ¿ok? Solamente un solo next hop va a ser enviado a sus vecinos. Vamos al diagrama nuevamente para explicar todo esto con más detalle, ¿no? Y me interesa indicar el diagrama que tenemos aquí para que brevemente, ¿no? ¿Qué tenemos para que podamos entender qué es lo que vamos a hacer y las ventajas? Dame que no, ¿cómo funciona AdPath? Del lado izquierdo tenemos router 1, el cual se encuentra en el sistema autónomo 65001. Él va a estar anunciando el prefijo que está indicado aquí: 2001 DB8 2.2.1111/128. Este prefijo se lo va a anunciar a R2, R3, que están en dos sistemas autónomos diferentes. Interesantemente, R2 tiene dos enlaces, cada uno tiene una sesión BGP, es decir, tiene dos sesiones BGP hacia R4. De igual manera, R3 tiene dos enlaces y dos sesiones BGP hacia R4. Y R4 tiene un solo enlace y una sola sesión BGP hacia R5. Habiendo dicho esto, que de manera muy breve, aquí está explicado y vamos a ver también qué es lo que vamos a hacer ahora. R1 anuncia a estos dos el prefijo, es decir, R1 anuncia a R2 y R3 el prefijo 2001DB8 2.2.1111. Ellos lógicamente lo reciben, lo van a anunciar también a R4 por todas sus sesiones BGP y R4 por defecto va a anunciar solamente una sola entrada a R5. Hasta aquí todo tiene sentido. Entonces vamos ahora a verlo por defecto y vamos a usar dos comportamientos que están habilitados dentro de FRR sobre AdPath. ¿Ok? Vamos entonces a... Primero, quiero mostrar muy brevemente esto, ya todo esto está armado. Lo que vamos a hacer es jugar únicamente en la sesión BGP de R4. Pero esto está armado como unas sesiones muy sencillitas. Solamente voy a mostrar las configuraciones, de esto no vamos a tocar nada. Por ejemplo, vamos primeramente a R1. Si yo voy a R1, podemos ver que el mismo tiene su interfaz loopback, que es básicamente el que tiene el prefijo que vamos a anunciar. Tiene dos interfaces hacia R2 y hacia R3. Tiene su configuración, lógicamente, BGP. En la configuración BGP tiene sus dos vecinos, router 2, router 3. Aquí podemos ver que
bueno, la WAN, por ponerle un término, de R2 tiene la 2001 de V8, 12, 2.2.2, esto porque es entre el enlace 1 y el enlace 2. AC Router 3 tiene la 2001 de V8 13, 2.2.3, porque es entre el router 1 y el router 3. Y nos estamos conectando a ese router 3. Y tiene estas sesiones BGP, están levantadas aquí. Y aquí está con vía comando network. Estamos anunciando el prefijo 2001 de V8, 2.2.1111 barra 128. En R2 y R3. Básicamente lo que hace es recibir la sesión BGP, obviamente la tiene indiscutiblemente hacia router 1, tiene dos hacia router 4, son estas dos que vemos aquí, y están obviamente activadas dentro del address family IPv6. ¿Okay? Y router 3, una vez más, tampoco es tan complicado. Está en una configuración excesivamente sencilla, tiene sus interfaces levantadas y tiene sus sesiones BGP. ¿Ok? Esto básicamente es para que vean que no hay nada extraño por el momento, ¿no? ¿Ok? Su BGP Router ID, lógicamente router 1 tiene la 111, router 2 el 2222, router 3 tiene el 3333, tiene la sesión BGP hacia router 1 y dos sesiones BGP hacia router 4. ¿Ok? Vamos al diagrama rápidamente. Vemos, por ejemplo, router 3, que es el último que vimos, tiene su enlace hacia R1 y 2 hacia router 4. ¿Ok? Ahora bien, vamos a router 4, que son los que están corriendo FRR sobre Ubuntu. Router 4. La router 4 sí tiene 5 interfaces, como podemos ver, tiene 4, 2 que ven hacia R2, 2 hacia R3 y 1 hacia R5, podemos verlas con los comandos quizás IP-Link o ifconfig. Okay, podemos ver todas las interfaces que tienen levantadas. Ahora vámonos a la parte BGP. Okay. Esta configuración no tiene ADPATH por el momento. Okay, podemos ver que están 5 sesiones BGP, ¿no? Tenemos hacia lo que vendría a ser el primer enlace hacia router 2, el segundo hacia router 2, el primero hacia router 3, el segundo hacia router 3 y también el que está hacia router 5. Una vez más, cada uno de ellos activados dentro del address family IPv6. Hasta allí todo está clarísimo. Y vámonos a router 5. Ok, brevemente para que nos ubiquemos, router 5 es este que está acá. Vamos a ver qué ve él en este momento. Router 5, le podemos decir show BGP IPv6 Unicast Summary. Ok, vamos a verlo, a abrir esto un poquitico. Tiene una sesión BGP, indiscutiblemente ese router 4. Aquí lo vemos a ese 65.004, mensajes recibidos, mensajes enviados, tiene 15 minutos levantado. Y bueno, está recibiendo un prefijo y enviando un prefijo. ¿Ok? Vamos, este es lo que básicamente vamos a ver que va a cambiar bastante, show BGP IPv6 Unicast. Vamos a ver de que únicamente tiene una sola entrada, ¿no? ¿Ok? Displayed one route and one total path. Una sola entrada. Router 5, que es el prefijo que ya hemos hablado de él, y vemos el ASPath que es 65.004, 65.003, 65.001. ¿Qué está pasando aquí? Router 4, a pesar de que está prendiendo el mismo prefijo por cuatro caminos, él evalúa cuál es su mejor path, cuál de estos cuatro es el que más le gusta a él, por ponerle un término, y ese es el que le va a enviar a Router 5, por defecto. El ADPATH lo que vamos a hacer es modificar ese comportamiento. Vamos entonces a empezar a modificar ese comportamiento. FRR permite hacer dos cosas con ADPATH. Una es, todo lo que tú aprendas, vamos a hablar de este prefijo particularmente, de este prefijo por todos estos enlaces, los cuatro caminos se lo puedes pasar a R5. Y el otro que permite decirle es, lo mejor que tú veas de este prefijo a través de la S65002
Es decir, lo mejor de estos dos enlaces se lo mandas a él y lo mejor que veas a través de estos dos enlaces se los mandas a él. Es decir, son dos sabores, o todas las rutas o lo mejor por AS. Entonces, vamos a verlo, vamos a ver cómo funciona entonces. ¿Qué pasaría aquí? Estoy en R4. Es algo muy sencillo. Vamos a ir a Configure Terminal, Router BGP 65004. Dentro del Address Family IPv6, le vamos a decir router hacia el vecino 2001 DB8 45.2.5. Vas a hablar, vamos a usar el primero, add path, todo lo mejor, ok, all path. Vamos a ver las opciones para que se vea claramente. Hay dos opciones, all path o lo mejor por AS. Vamos a decirle que anuncie all path, ok. La capacidad BGP se negocia dentro del mensaje open de la sesión BGP. Lo que, por no dejar, vamos a ver si se reseteó, si la sesión BGP se reseteó. Lo podemos ver gracias a que nada más tiene 9 segundos levantado. Y podemos ver que ahora sí son 4 prefijos lo que se está recibiendo de este vecino. ¿Okay? Vamos a ver cuáles son esos 4 esos 4 prefijos, ok. Aquí los vemos: es el prefijo 2001 DB8 2.2.111 barra 128. Con bueno, se ven idénticos, sin embargo, son cada uno de los 4 enlaces de las 4 sesiones BGP que vio quién, R4. Es decir, él está viendo la misma tabla BGP que está viendo R4. Obviamente el next hop, cuando es EBGP, recordemos que se reescribe, ¿no? Entonces todo este next hop corresponde a la link local address de quién, de router 4. Ahora, bueno, habiendo hecho esto, vamos a modificar una vez más el comportamiento. Vamos a decirle a R4, ¿sabes qué? No mandes todos los paths, sino vas a mandar lo mejor que puedas por sistema autónomo. Ok, una vez más, lo que va a hacer es mandar lo mejor que él vea hacia todos los enlaces que pueda tener, todas las acciones BP que pueda ver hacia este sistema autónomo y todo lo mejor que vea hacia este sistema autónomo. Si viene 3, 4, 5, 6, mandará lo mejor de cada uno. En este caso, R5 debería estar recibiendo dos entradas. Ok, uno que es lo mejor hacia el sistema autónomo 65002 y otro que es lo mejor al sistema autónomo 65005. Vamos a revisarlo, estoy en R5, Unica Summary para ver un resumen y efectivamente estoy viendo dos prefijos. Vamos a decirle entonces que me muestre qué es lo que le está aprendiendo y ahora está mucho más resumido. ¿Qué estamos viendo? Para este prefijo, ciertamente el next hop es el mismo, sin embargo el ASPath que tiene el origen, que es 65001, 65003, es decir, la parte inferior del diagrama, 65002, la parte superior, y el router 4, que es el otro equipo con FRR Ubuntu, que es donde yo lo estoy modificando. Si lo vemos aquí, cuando lo ponemos en el TX, quien va a querer utilizar esta capacidad, y el otro router tiene que poderlo aceptar, es este señor, ¿ok? Fíjense que no está la contraparte de este comando, el RX, ¿no? Sino ya básicamente este router le va a poder decir, router 5 le va a poder decir a R4, ¿sabes qué? Yo sí soporto la capacidad definida en el RFC 7911. ¿Okay? Bueno, espero que sea de utilidad. Esto es algo que puede ayudar en muchísimas topologías. Sabemos que son personas que lo utilizan en redes grandes también, que hablen BGP, que manejan clusters, gente que puede llegar a tener algún tipo de inconveniente cuando utiliza el atributo de MET, ok, en la métrica, que de vez en cuando puede tener algún tipo de complicaciones. AddPath puede ser la solución para muchos de esos problemas. Hay un problema también que está muy ligado al mundo del MET, que es la oscilación de las rutas, Root Oscillation, que también AddPath puede llegar a ser una solución para esos inconvenientes. Bueno, una vez más, espero que sea de su utilidad. Gracias.